la República de Azerbaiyán, con la que nos unen tradicionales lazos de hermandad, arribará al 99 aniversario de su fundación, por lo que en este día de júbilo y de fiesta nacional, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos desea patentizar su amistad con el pueblo azerbaiyano y celebrar además los 25 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre nuestros dos gobiernos. Estaremos siempre agradecidos del apoyo incondicional de su pueblo y gobierno al combate por el levantamiento del bloqueo. Desde 1992, la República de Azerbaiyán ha apoyado las resoluciones presentadas por Cuba ante la Organización de Naciones Unidas contra el criminal y genocida bloqueo económico, comercial y financiero mantenida por las diferentes administraciones norteamericanas desde hace más de medio siglo y que intenta, en vano, desestabilizar nuestra economía y rendirnos por hambre. Hemos sido testigos de la admiración del pueblo azerbaiyano por la Revolución Cubana. Tenemos muy buenas relaciones culturales y de amistad que empieza desde la década de 60, cuando miles de cubanos estudiaron en Azerbaiyán. Muchos de ellos participan hoy, comparten hoy con nosotros este día, que les agradezco mucho por compartir y por venir. Yo creo que esta historia es muy importante, parte de nuestra historia que tenemos que mantener y desarrollar. Tenemos que desarrollar este patrimonio para tener nuevas generaciones que van a estudiar en Azerbaiyán, que van a estudiar azerbaiyanos en Cuba, porque ese no es parte de relaciones gubernamentales ni estatales. Es más, cuando yo hablo con un cubano que estudió en Azerbaiyán, nosotros compartimos con ellos una ciudad, unos recuerdos de años estudiantiles, porque mis años estudiantiles también pasaron en Bakú. Y cuando yo hablo con un cubano que estudió en Azerbaiyán, ellos me hablan con tanto entusiasmo, con mucho cariño, que están compartiendo conmigo la ciudad en donde pasó sus años, mejores años, que son años estudiantiles. Que viva Cuba y viva Azerbaiyán. ¡Viva! Gracias.